el proyecto de recrear el CEDU, una de las principales actividades que realizamos fue realizar una caracterización del perfil de profesores de la Dirección de Especializaciones. Esta caracterización tuvo como tres objetivos principales. La primera, conocer cuáles eran los retos, las frustraciones a los que se enfrentaban los profesores. El segundo objetivo fue conocer cuáles serían como esas necesidades de acompañamiento, cuál sería su programa ideal, y tercero, cómo nos percibían en ese momento como centro de acompañamiento docente. Esta metodología de investigación se realizó a través de grupos focales. Participaron aproximadamente entre 20 y 25 profesores, donde se les realizó una serie de preguntas, y prácticamente la principal era cómo sería su programa ideal, cómo se imaginaban el CEDU. Entre los principales resultados es que definitivamente teníamos que reorganizar los programas y cambiarlos a medida de sus necesidades, programas cortos, talleres prácticos, que fueran de acuerdo con su objetivo y con su disponibilidad de tiempo. En el marco del proyecto de recrear el CEDU, yo estuve acompañando con un enfoque en diseño de servicios el análisis de cómo se estaban prestando algunos de los programas del CEDU y cómo estaban siendo percibidos por parte de los profesores participantes. Para eso hicimos todo un proceso de recolección de información donde validamos la percepción de los profesores sobre esos servicios y cómo estaba impactando en su día a día y en sus labores docentes. Pues fueron varias actividades. La primera, como decía, es la construcción de los Teacher Journey Maps. Creo que fue fundamental para que el equipo entendiera cómo estaban siendo percibidos los servicios y qué debía ser mejorado en esos procesos. Además de eso, hicimos todo un proceso de planeación estratégica acompañado de la metodología LEGO Serious Play, que también permitió que el equipo del CEDU identificara cómo estaba conectado con todo su ecosistema dentro de la universidad e incluso dentro de instituciones fuera de la universidad, y cómo influían todos estos actores en la prestación de sus servicios para pensar en nuevas maneras de brindarlos y de mejorar las experiencias de los profesores.